Bienvenidos al canal MMC Tutoriales. Hoy os traigo una aplicación de la compañía Smartsoft llamada FreePDF to Word Converter. Bueno, pues si estáis interesados en saber de qué trata esta aplicación, ya sabéis, a acompañarme. En muchas ocasiones nos encontramos que tenemos archivos PDF y que necesitamos retocarlos, pero siempre encontramos dificultades para poder hacerlo desde el mismo archivo PDF. Bueno, pues esta aplicación, FreePDF to Word Converter, nos permitirá de una forma muy rápida poder convertir un archivo PDF a un archivo con extensión .doc que podremos abrirlo con el programa de Microsoft Word o cualquier otro que sea compatible con archivos .doc. Como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar la dirección de descarga que os derivará hasta esta página. Solo tenéis que dirigiros a la sección de esta central que pone Download y pulsar y empezará la descarga. En unos segundos tendremos la aplicación descargada. Después de finalizar la descarga nos dejará un ejecutable como este que veis. Pulsamos doble clic sobre él y vamos a ejecutar, y vamos siguiendo los pasos que nos va dando el setup. Aquí en el primer paso vamos a Next. Aquí os dejará marcada la opción de si queréis crear un icono en el escritorio. Yo, como siempre, lo quito. Next. Y ahora damos en Install y empieza la instalación. En unos breves segundos nos dará esta otra ventana donde, si mantenemos marcada la casillita, esta que veis aquí, y dando en Finish, se nos ejecutará la interfaz del programa FreePDF to Word Converter. El primer paso que debemos hacer es seleccionar el archivo que queremos convertir. Nos iremos a Select File y en la ventana que se nos abre, con el árbol de navegación, buscaremos la carpeta donde tenemos dicho archivo. Simplemente, cuando lo hayamos localizado, marcamos sobre él y damos en Abrir. Como podéis comprobar, en la ventana de visualización nos aparecerá el archivo que queremos convertir. Una parte que es interesante que observéis es que el único archivo de salida que va a convertir será en el llamado .doc, ¿veis? En un archivo Word, ¿vale? Por la extensión .doc. Otra parte que podemos modificar es la carpeta de destino del archivo a convertir. Y sería yendo a Select Another Folder y aquí elegiríamos la carpeta que queramos. Yo por defecto la voy a dejar en la de documentos. Y ahora, tan sencillo como darle Convertir, nos hará el paso de convertir este archivo PDF en un archivo con extensión .doc. Vamos a pulsar y ya tenemos el archivo convertido. Aquí nos da varias opciones de abrir el archivo, de abrir la carpeta, y yo voy a abrir la carpeta. Y como podéis ver, aquí tengo el archivo convertido en la extensión .doc. Así de sencillo. Y ahora ya, para finalizar, voy a abrir el archivo convertido. Voy a abrirlo con Microsoft Word. Y como podéis comprobar, aquí tenemos el archivo convertido, que podremos modificar de la manera que queramos, igual que cualquier otro archivo Word. ¿Veis? Podemos escribir cualquier cosa. Y también os quiero mencionar que cualquier programa que os abra las extensiones .doc, también podréis abrirlo. Como hay otros programas que abren esa extensión, pues también podréis utilizarlo. ¿Veis? Pues, muy bien, pues nada, esto es lo que quería enseñaros. Espero que sea de utilidad. Esta también es otra aplicación que me interesa tener siempre en mi PC, ya que me puede sacar de algún apuro, y espero que a vosotros también os resulte útil. Pues nada, me despido de todos vosotros, hasta el próximo tutorial. Adiós.